Y el representante a la Cámara, Germán Rosso Anís, le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional debido a que en Arauca está céfala en el tema de eh, director o como se llame gerente del Ministerio de Trabajo en el departamento de Arauca. Dice que al parecer eh, al gobierno nacional como que no le importara eh, eh, Arauca Departamento debido a que estas entidades del orden nacional llevan mucho tiempo solas, llevan mucho tiempo con personas encargadas y que la verdad que se necesita una pronta solución para que eh, eh, se designe una persona y que se ponga al frente de las diferentes problemáticas en materia laboral que tiene el departamento de Arauca. Germán Rosanis, en plenaria de la Cámara Representante. Presidente, muchas gracias. Yo, yo me voy a referir, estoy viendo las, las cifras de ejecución que tiene eh, la entidad que acaba de, de presentar, pero me deja muy preocupado es por la falta de presencia institucional en el departamento de Arauca. Desde el 31 de diciembre no hay un titular en Arauca de la, del Ministerio del Trabajo. Llevan encargado dos personas, una del nivel central que vive en Bogotá y otra que creo que es del norte de Santander ahora hace aproximadamente dos meses. Eso no es, eso no es ser serio para tratar a un departamento que requiere de la atención especial del Ministerio del Trabajo. Eso no es ser serio gastarse ustedes la plata y no hacer presencia institucional en una región como el Departamento de Arauca, donde tenemos que lidiar con la tasa de desempleo más alta del país, 31.5. ¿Cuándo pretenden entonces desarrollar una reforma laboral que esté pensando en la gente más olvidada de este país para ayudarle a generar empleo, si las cifras ni siquiera, ni siquiera para hacer presencia con un funcionario? de planta en el departamento para que pueda atender los requerimientos propios de la región. Eso a control remoto es muy difícil, mis queridos amigos. Y la verdad que a uno sí le da tristeza venir aquí a, a determinar cifras cuando ni siquiera quieren hacer presencia en la región. Yo con todo el cariño y el respeto que le tengo a la Administración, sí tengo que decirle hasta cuándo nos van a tratar de esa manera. ¿Hasta cuándo tenemos que rogar nosotros para que haya presencia en la institución en el departamento de Arauca? Un departamento golpeado por la guerrilla, el LN, el AFAR, y lo que menos tiene que hacer nosotros para construir es hacer presencia con un funcionario. No lo hay. Faltan inspectores, nosotros tenemos a cargo siete municipios. Y entre esos Cubará también para completar ocho de Boyacá. Por Dios. O ustedes. ¿Atienden los requerimientos de las regiones más apartadas de este país o seguimos aquí llenando cuadritos de cifras de cómo se gastan la plata? La verdad, a mí me, me disculpará, pero ya uno no soporta más. Es que van 10 meses que no tenemos presencia institucional. Faltan inspectores de trabajo. Ahí hay una política petrolera que hay que atender los requerimientos de la población, de los trabajadores. Allí no hay presencia de ustedes. Y la gente le reclama a uno, le dice: Venga, ¿qué, qué pasa con, con la presencia institucional? Este era el gobierno del cambio. Y el gobierno del cambio lo que hace es sacar a la gente de los territorios, por Dios. Entonces, yo sí le quiero pedir y le, suplicarle a ustedes que le pongan atención al Departamento de Arauca. Nosotros le aportamos mucha plata a este país para que ustedes nos traten de esa manera. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Germán Rosso Anís, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, haciéndole un llamado. A el gobierno nacional sobre esta, esta oficina que se encuentra Céfalo del gobierno nacional del Ministerio de Trabajo en el Departamento de Arauca y tiene toda la razón el representante de la Cámara, debido a que la verdad se necesita tener ahí una persona que, que esté al frente de esta oficina y como lo decía, se adelanta una reforma laboral y en Arauca lo más triste es que no hay... Quien dirige la Oficina de Trabajo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, aquí en el Departamento de Arauca.